spada triunfadora que ahora brillas en mi mano. Y otros hombres y otras lides a tu gloria con aflor. Yo venero la nobleza de tu Otelo toledano, que del tojo entre las palmas regia del tercer templo, todas en la cartera. Traemos
mercancía de la carretera y de Talavera. Vayamos siempre detrás y que no nos separemos de ellos.
efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Y es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter jovial, a quien mima la sociedad. Soy el caballero que con más finura baila en los salones con mil fotos. Siendo tan sin querer presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Es el Pantela, Abuela Murrión. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones con mil fotos. Siendo tan sin querer presumir. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la norma, ya canto hasta el Ruy Blas, canto el Ave María que ya no cabe más. Mi risa, sol de mí, la sol, fa, si, si, do, re, si, do, la, si, sol, la, si, do, la, caballero que con más finura baila en los salones con mil fotos. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones con mil fotos. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Caballero de gracia me llaman. Y efectivamente soy así, pues sabido es que alguien me conoce por sus amoríos todo Madrid. Y es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndose mi frac, soy un tipo gentil de carácter joven, a quien mi mala sociedad. Viva las carreras, parecen buenas, son de reloj.
los tranvías y ripés, en los tranvías y ripés, y donde se haya ocasión, damos funciones gratuitas de prestidigitación. Damos funciones gratuitas de prestidigitación. No hay portamonedas que se cueste cuando le diquela uno de los tres. Y si cae un primo que tenga metal, se le da el vertigo que sea un primo y no cargar. Luke es el talento, Luke es la mollera, a ver si este chisme lo inventa cualquiera. Lo menos de meses hace que vamos tras de estos niños, y gracias a este calestre por fin los hemos escogido. Ay, qué gracia tiene esta ratonera, que se van las ratas de cualquier manera. Vamos con cuidado, sin pestañear, y llamamos venga que le hablen de la autoridad. Descanso en mi camino. Ave.
Sombrillas son ideales, los madrigales.
que finge embustero palabras de amor. Y me cansan los majos de plante que se echan pa'lante fingiendo valor. Militares tampoco me gustan y a veces me asustan con el espadón. Y torero tampoco le quiero porque entre los cuernos se tiene mal fin. Si no quieres dispero, torero, mando lo embustero y a el espadón. Que se vaya la moza a un convento y me hago al momento fraile conmigo. La mano la con alma española de los hombres se dice.
miembro voy cantando porque pienso que al cantar con el trigo voy sembrando mis amores al azar. No hay empresa más gallarda que el afán del sembrador. Por sembrar en tierra parda soy a gusto labrador. Pisan mis abarcas la llanura, raya el firmamento mi montera, porque al sembrador se le figura que es el creador de la panela. Y al grano arrojo con tanto brío que me parece que el mundo es mío. La espiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor. Ya guarda el porvenir, sembrador. Sol de mayo que es un tesoro, millares brillan de lanzas de oro. Oh, sembrador, te has puesto en la mesana tu amor. La espiga de mañana será tu recompensa mejor. Dale al viento el trigo y el acento de tu primer lamento de amor. Ya guarda el porvenir, sembrador.
sufres picando tras los segadores los mismos sudores que el hombre que ciega y que trilla.
Únicamente, yo no sé hablar demasiado bien. Únicamente lo que quiero pues, es agradecer a todos ustedes su presencia y agradecer, por supuesto, a todo el Ayuntamiento de Miraturra, a la Concejalía de Cultura, al área de Cultura en general, al concejal y al personal de obras que se han esforzado por darnos este magnífico recinto, preparándolo para hoy, puesto que en principio he estado para el día 3, como todos ustedes saben. Quiero agradecer pues, a todos, a los Sergios, a todos, por supuesto, esta maravillosa banda que hoy nos acompaña, que está compuesta pues, por alumnos de la Escuela Municipal de Música, por profesores de la propia escuela y por extraordinarios amigos que no se han querido perder la ocasión y que casi antes de llamarles estaban diciendo de cuándo había que tocar. Es realmente estupendo, hasta la profesora de canto esta tarde estaba ahí con nosotros, ayudándonos a actualizar a todos. Miembros también de la agrupación musical de Miraturra, que aprovecho también para agradecer a su director, el que también algunas de las partituras que esta noche hemos interpretado, pues me las dio. Cómo no, agradecer por supuesto a las chicas de Arte Danza que se están cambiando ahora mismo para hacerles una pequeña sorpresa después y que se pueden considerar ya pues, como verdaderas profesionales del maravilloso arte de la danza. Y a este coro, cómo no, a este coro que se lo merece todo, que se merece todo, no sé, se merece estar en ocasiones. Es extraordinario ver cómo se comportan, cómo me aguantan incluso a mí en los ensayos, todo lo que hay que hacer. Si hay que hacer algo, ahí están todos. Si hay que orquestar alguna de las partituras de esta noche, pues algunos miembros, como Mario, como José Antonio, pues se han puesto al ordenador y me han echado también una gran mano para orquestar, otros buscando en internet, otros pues buscando partituras, buscando arriba, abajo, haciendo cosas, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué falta? De verdad. Con ellos he pasado 5 años realmente extraordinarios, maravillosos, y de verdad, 5 de los más maravillosos en el mundo. Y se lo agradezco pues, por muchísimo. Yo tan solo lo que quiero decirles es que esta noche me he considerado por casi el espectador más privilegiado de todos ustedes, porque todo lo que tocaban, cantaban o bailaban, el primero por donde pasaba era por mí. Entonces, de verdad, simplemente, pues nada, agradecerles a todos, como decía. Y también comentarles que al aplazar la zarzuela del día 3 hasta hoy, músicos que habían trabajado para el día 3, por ejemplo, no han podido estar. Y hoy pues, nos acompañan, por ejemplo, aunque no están incluidos en el programa, pero me gustaría decirlo, Esther Mora, Cristina Martín, en lugar de José Manuel, que entiendo ustedes que está en el programa, es José Fernando, Samuel Palomino, Lourdes Carmonel, los clarinetes, los trombones, se han unido José Manuel Arias, Rafael Sánchez y Gabriel Gutiérrez, la percusión se ha unido Sergio Ventura, a los saxofones, Montserrat Garrido, y el grupo de ballet, que en principio iba a estar compuesto por las muchachas que han bailado al final, no se iba a bailar la parte de la boda de Luis Alonso, pero Alicia Montaroso, Mercedes Rivas y Mercedes Espinosa también han querido bailarlo. Tampoco vienen en el programa y por eso me gustaría simplemente resaltar sus nombres. Y ahora vamos a acabar con dos, mejor dicho, pequeñas sorpresas. Una es que Valeriano pues, no quería despedirse de todos ustedes sin hacer Granada, que realmente la boda. Y por último, pues me gustaría hacer los dardos como despedida y que todos ustedes, a modo de apoyo, de aplausos o como lo quieran llamar, nos acompañasen con sus palmas. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.
De rosa, de suave.